Admito la pregunta porque, por ejemplo, en Chiapas hay también una universidad indígena y de una manera extraña, que no le gusta mucho a ciertos jacobinos, esa facultad se llama Facultad de Teología y Filosofía. Entonces uno diría, pues los sandinistas, los zapatistas, revolucionarios, ¿cómo admiten que hay una facultad de teología y filosofía? Y es indígena y dirigido por ellos. Y yo creo que es natural, porque en la cultura originaria esto se da muy articulado. Es imposible secularizar. Y la secularización no vaya que sea una manera de dominio, y sobre todo dominio cultural. Si a todas estas grandes culturas del originarias latinoamericanas, bantú africanas, islámica, de la India, el sudeste asiático, la China, etcétera, le sacamos su elemento mítico fundamental, pues perdónenme, las castramos, no nos queda nada, nos queda que decir que estos temas hay que tratarlos. Pero ahora lo haría yo de una manera completamente 2009, y desde la filosofía y filosofía política, que es lo que yo estoy trabajando. Hay un autor alemán, que además era católico, igual que Heidegger, que otros, porque hay que ver la procedencia. No es lo mismo un Habermas protestante, que se llama Carl Schmitt, que hace una enorme crítica al pensamiento liberal. Entonces, por eso que aún le viene bien a la izquierda, porque le da argumentos contra los liberales. Claro, después hay que criticar al Schmitt, que a su vez va a ser muy articulable con el pensamiento nazi alemán, aunque lo va a sobrevivir, va a morir en el 80 y tantos, voy a decir que va a vivir 40 años después de la caída del nazismo y va a ser un pensador interesante. Y él escribió en 1927 un libro, se llamó La Teología Política, que es una reflexión sobre Hobbes. Entonces a mí me situaría en este tipo de reflexión. Hoy, este tema es trabajado por Alain Badiou en París, por Slav Žižek, este esloveno que está en Londres, que gracias a Oscar Guardiola, un amigo, me ha tocado ir dos veces a Londres invitado y estamos con Žižek. Y justo Žižek acaba de publicar un libro con Milbank, nada menos que sobre la teología, Žižek. Pero Walter Benjamin también plantea el tema del mesianismo, teología política. Taubes, un judío alemán, profesor en Berlín, en Jerusalén y en Estados Unidos, que tiene un libro que se llama La teología política de Pablo de Tarso. Y sobre todo Agamben, que escribió un comentario de la Carta de los Romanos hace 4 años y acaba de salir un libro tremendo, El reino y la gloria. Entonces, como filósofo aún, actual, voy a responder a tu pregunta. El por qué, lo interesante de esta reflexión actual, ni siquiera contemporánea, se está debatiendo ahora. O sea, yo acabo de escribir un artículo sobre la filosofía política de Pablo de Tarso, se lo envié a Michael Levy, este gran marxista de París, que es muy interesante, un marxista, judío, ateo, especialista en teología de liberación latinoamericana. Entonces, Levy tiene muchas obras. Él leyó mi artículo, está encantado, lo quiere publicar, etc. La idea de Carl Schmitt es, todas las grandes categorías de la filosofía política moderna tienen origen en la teología, todas.
el concepto de soberanía, el concepto de legitimidad, de ley, de lo que busquen, son conceptos. Y justamente Agamben, en esta última obra que la acabo de leer la semana pasada y estoy comentando, es una obra tremenda, porque este Agamben, que es profesor de filosofía en Venecia, profesor hoy, de paso también es profesor de iconografía, de estética. Así que Agamben es un hombre muy espectacular. Acaba de escribir un libro sobre este tema, que ya se los bosquejé hace un ratito, de cómo el cristianismo primitivo es judío. Y en eso ya estamos todos de acuerdo, ¿no? Cristianismo primitivo es 100% judío. Todos. Desde el fundador hasta todos los discípulos, todo. Más, es una secta judía. Durante mucho tiempo, quizás todo el primer siglo. Pero, y Agamben trabaja el tema de lo que llama la oikonomía. La economía. La economía es de Dios. Es la gestión que Dios hace de la historia. Lo que los estoicos llamaban la providencia, que después va a pasar, ¿no? ¿Cómo Dios interviene en la historia? El judaísmo más ortodoxo, rabínico, después va a haber un Dios lejano, a un Dios que se le rinde culto, sobre todo por la ética, porque el templo ha desaparecido. Pero es un Dios lejano, que dirige la historia, pero por intervenciones puntuales, que es el Mesías. En cambio, el cristianismo es judío, pero le da como a Dios más acción. Y la economía es la gestión que Dios hace de la historia. Y a tal punto que entonces piensa que Dios toma forma de ser humano, de carne, se encarna. Y ese es el primer punto. O es decir que no es un tema griego, es un tema judío, pero de mayor intervención en la historia. Mi punto de distancia ahora con Agamben es el siguiente. La teología de la liberación latinoamericana, y lo veo como filósofo ahora, o como cientista social, o como antropólogo, como historiador, es un fenómeno. Dese en cuenta que es un fenómeno fundamental en América Latina, porque en los 60 y aquí en Quito nació ese pensamiento. Debo decir aquí mismo había un instituto muy importante como el señor Poraño, y aquí se leyeron los primeros textos de ese movimiento. La teología de la liberación en América Latina permitió que el pueblo de los pobres, también los indígenas, reinterpretaran su cosmovisión cristiana para hacerlos responsables políticamente del cambio histórico, hasta revolucionario, hasta guerrillero y foquista, como el caso de Camilo Torres, los que son colombianos. Ese fenómeno no se había dado nunca. Y Camilo Torres no era un cualquiera. Yo viví en la pieza donde vivió Len Lovaina, era un sociólogo muy importante, fue de los fundadores de la sociología latinoamericana, candidato a ser rector de la Universidad Nacional, no de la privada. Y sin embargo, después se mete en la guerrilla y de una manera muy imprudente se hace matar en la primera escaramuza, ¿no? Bueno, pero ¿de dónde viene esa posibilidad? Pues lean el libro de Rigoberta Menchú, Así me nació la conciencia. En el capítulo 26, ella dice, Rigoberta, en el pueblo, quiché, que claro, quiché y maya, yo creía que era lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo aymara que quechua. Los quichés son de origen más bien nahua, y los mayas no son quiché. Entonces, este maya del cual le he hablado de los paneles de abeja, le han propuesto ser rector de la universidad indígena. Pero dice, pero si tengo que ir a Guatemala, voy a estar rodeados de quiché. Y los quiché son nahua, y los mayas están en contra de los quiché, y entonces me quedo sin gente que me proteja. O decir, que tenemos nuestras cosas internas. Justamente son muchas culturas. El maya no es la quiché. Y la quiché es la que más sufrió en la limpiada de los militares. Entonces, la Rigoberta Menchú dice, en nuestro pueblo venían los militares, hacían redadas, nos sacaban a los jóvenes, mataban gente, pero un día empezamos a leer nuestros libros, que luego de la imposición española, la llamada Biblia,
pasó a ser un texto religioso de los mayas también, o es decir, son 500 años de dominación, pero que incorpora muchas cosas. Hay ciertas cosas que ya son parte de las culturas, que todas son híbridas. Claro, algunos dicen, tenemos que limpiarnos de la influencia cristiana. Otros van a decir, ya es nuestra también religión. Hay que entonces entrar a ver qué pasa. Lo cierto es que ellas dicen, empezamos a leer la Biblia y fuimos al Éxodo y leímos que Moisés, que de paso Moisés como Ramsés, es egipcio. No es palestino ni hebreo, sino que es un egipcio. Y el libro del Éxodo es un libro pedagógico, no es un libro histórico. Es una invención más o menos en el siglo XII de las tribus de las montañas de la propia Israel en la época de los jueces. Hay un gran historiador, Gottwell, en Nueva York, tiene un libro de 1.500 páginas sobre las tribus de Yahvé. Bueno, pero leímos ese libro del Éxodo y entendimos que el faraón dominaba a los esclavos. ¿Y quiénes son los faraón en Guatemala? Son la dictadura militar. ¿Y quiénes son los esclavos? Somos nosotros. Entonces empezaron a leer el Éxodo como la teología de liberación. ¿Y qué les permitió el texto? Pasar a ser actores de la historia. En vez de volverse el texto en contra, decirle, hay que ser obedientes, Dios lo quiere, dice, Dios lo que quiere es que ustedes luchen para ser libres contra el faraón. Fue una reinterpretación. Y esa reinterpretación es una teología política, es una política, pero de liberación. Esto impactó a toda América Latina, toda. 100.000 comunidades de base en Brasil hacen que Lula pueda ser presidente. Progresista que ha traicionado los principios del PT. Puede ser, pero entre Lula y Calderón, mi presidente mexicano, prefiero 100 veces a Lula, ¿no? Y entre un Uribe y Hugo Chávez, pues ninguno de los dos, primero, los dos son humanos y en la política nada perfecto. Por lo tanto, uno puede hablar más, como Chávez, y otro, en cambio, hablar solo cuando debe, como es Evo Morales. Lo que pasa es que uno es un mulato. Y la cultura mulata es más expresiva. Y el indígena es más recatado. Entonces el Evo Morales no comete errores. Y Hugo Chávez por ahí habla de más. Y bueno, es un problema cultural. Pero prefiero a Hugo Chávez que no a Uribe, como dije. Voy a decir, esos presidentes que ya Sibeshi en Uruguay dicen, bueno, son progresistas. Y empieza la ola conservadora. Y el golpe de Honduras es el comienzo para algunos de la ola conservadora. Yo no creo, yo creo que la cosa va a ser claroscuro ahora. En fin, ya llegaremos al contemporáneo. Pero todo eso no es posible sin aquella teología de liberación. Lula no es posible sin las 100.000 comunidades de base. Pero tampoco es posible ni Hugo Chávez, que por ahí saque, ustedes habrán visto, él jura por la Constitución y también por Cristo, pero dice el Cristo de la liberación. O es decir, se hace una distinción. Yo creo que la teología de liberación vista como un fenómeno cultural hace una relectura del cristianismo del primero y segundo siglo de una manera mucho más radical que Lutero y es como una reforma mucho más importante porque invierte la inversión. Entonces, de nuevo habría que ver Hinckelammert. El cristianismo de un mesianismo crítico del imperio desde los esclavos, y eso es lo que no ve Agamben, lo que no ve Žižek, lo que no ve Badiou. Todos estos filósofos eurocéntricos todavía son críticos, pero son todos eurocéntricos. Ven al cristianismo como un mesianismo, incluyendo a Benjamín, que Walter Benjamín es un gran autor judío, pero es puro alemán, no salió de Alemania, ni sabe lo que es el África y América Latina, ni escuchó hablar, y no sabe nada de la historia de la China y demás. Entonces, es un pensamiento crítico, la teoría crítica de Frankfurt. Son eurocéntricos, pero morir. No saben nada de lo que pasa afuera. Tomar sus hipótesis de la periferia sale una cosa nueva. Eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Continuamos ese proceso. Entonces, ellos no han visto que esta gestión de Dios de la historia no se hace por una intervención directa de Dios, sino que se hace desde los esclavos. Entonces, el texto Filipenses 2:28,
que fue objeto de un diálogo, pero fuerte, en Bogotá, con Bátimo. Dos días nos enfrentamos con Bátimo, fuerte, y está escrito. Ya iba a venir Bátimo aquí, así que mañana lo voy a reemplazar a Bátimo. Voy a hablar de esa discusión. Él dijo, siendo naturaleza divina, se alienó a sí mismo, tomó la forma de esclavo. Y él dice, se debilitó, la debolezza, ¿no? La razón débole, se debilitó. Digo, nada de debilitarse, se alienó, dice el texto de Kenosen. Ahí sale la palabra alienación en Hegel y de ahí la toma Marx y de ahí tomamos nosotros la palabra alienación. Siendo naturaleza divina, tomó la forma de esclavo y desde la muerte de cruz es que empieza a refuncionalizar la cosa. Y eso es Pablo de Tarso. En la interpretación actual de Pablo de Tarso, que no es más que teología de liberación, pero los europeos están desayunando con gran novedad. Pablo de Tarso escribe una carta a Roma, a los romanos, que era una pequeña comunidad subversiva, y le dice, el criterio de la justicia no es la ley. ¡Ja! Decir eso en Roma es meterle una bomba abajo al imperio, si la ley romana era lo máximo. También era la Torá en el judaísmo rabínico. La ley no es el fundamento, sino, y ahí viene el problema, en hebreo la emuná, en griego la pistis, y en castellano la fe. ¿Pero qué significa la fe? Entonces dice Fidel Castro, cuando el pueblo crea en el pueblo, eso es la fe. Cuando el pueblo tome conciencia que puede ser actor de la historia. Eso es la fe. Y ese es el criterio de nueva legitimidad y nueva ley. He escrito eso en un artículo, ¿no? Bien a fondo y con textos hebreos, griegos, académicos y todo, pero para decir una cosa fuerte, ¿no? Voy a decir que Pablo rompe toda la filosofía helénica que nunca tuvo el sentido de la ruptura revolucionaria. Porque al decir la ley no es el fundamento, tampoco es el Estado. Y el grupo de los pobres oprimidos y esclavos, ahora en su autorreferencia a sí mismo, son el principio de legitimidad. Lo voy a explicar eso en la política. Fantástico, eso es una novedad en la historia mundial. Eso es lo que la teología de liberación captó y permitió a los jóvenes cristianos y a muchos, entrar a la política, hasta a los grupos foquistas, cometer errores estratégicos, ¿qué le va a hacer? Se cometen. Pero eso impactó, de tal manera que el imaginario popular empezó a ser respetado y tomado como punto de partida. Esta misma universidad, y estos estudios no son posibles sin aquello, porque los primeros que hicieron experiencia de estar junto al pueblo, al alfabeto, hacer una reunión y que un niño de 12 años hablara con la misma autoridad que un viejo y que un abogado estuviera junto a un obrero, eso fue en las comunidades de base. El Partido Comunista nunca hizo esa experiencia porque era urbano y el socialismo eran partidos de derecha. Nadie hizo esas experiencias. De ahí partió todo lo que está surgiendo en mi hipótesis. O sea, el tema más importante es lo que se cree. Está subyaciendo en la etapa actual. Entonces, ahora recién, después de 20 años o 30, yo voy a poder plantear en filosofía la significación de un movimiento mítico, si el mito es un relato racional en base a símbolos. El mito adámico es un relato racional en base a símbolos. No es el origen del ser humano, el mito adámico, es el origen del mal hoy, en Quito. Porque explica la estructura, es un mito, pero es un mito que se relee cada etapa de la historia. El mito prometeico es otro. Y también tenemos los grandes mitos, por ejemplo, en México, del Mazahual. El Mazahual para el azteca es el ser humano, en azteca, pero es el agradecido. Es el que de los dioses ha recibido la vida y la ha recibido gratis, que yo sepa. Nadie merece la vida, porque ¿cómo voy a merecer la vida antes de ser? Cuando soy, entonces ya estoy vivo. Voy a decir que inevitablemente debo mi vida.
Entonces, dar a otro la vida y dar a otro un bien se hace gratis, como la vida que recibí. Y es una economía de la donación, que era la economía antes de la modernidad en América. Era una economía mucho más racional, humana. Entonces, pero está fundada en mitos, y en mitos racionales, los nuestros. Entonces, para poder dar importancia a todo eso, hubo también que darle importancia a otros mitos que funcionaban en la cultura blanca y mestiza. Entonces, yo le vengo tomando la temperatura a la historia latinoamericana mes por mes, desde el 67 hasta ahora, y moviéndome en toda América Latina. Entonces, conozco mucho cómo se fueron originando las discusiones. Y me doy cuenta cuando un texto no entiende lo que pasó porque ignora muchas cosas. Estas son de las cosas ignoradas en esta historia. Es la función de una iglesia, que es como Monseñor Proaño aquí se comprometió con los indígenas y con un pueblo, y luego, por un mecanismo de corrupción romana, todo eso es limpiado y se transforma en una cosa ahora pues tradicional. Pero en los 60 y 70 América Latina vivió una experiencia muy importante. Ahora, da la casualidad que yo era profesor en una facultad de filosofía, siempre, mi modus vivendi. Entonces, se iba produciendo teología de liberación. Yo decía, ¿y esto en filosofía cómo se come? Entonces, en 1929 surge la filosofía de liberación, que no es teología. Y surge la crítica Heidegger de Levinas y desde América Latina. En mi página pueden encontrar el librito Filosofía de la Liberación. Se las recomiendo, porque está escrito en el 75, pero en realidad está gestada en el 70. 1970, siete años antes del orientalismo de Said, 9 años antes que el libro de Lyotard, y yo hablo de posmoderno. Pero cuando me di cuenta de lo que hicieron del posmodernismo, dije, no, entonces transmoderno. Pero hablé del posmoderno antes que ellos. Y del orientalismo también, nomás que como era un latinoamericano, pues nadie le ha dado importancia. Hablamos de muchas cosas antes, pero porque fue la lógica de una historia, pero que todavía no se ha escrito. Está ahí todavía en barbecho, y es necesario hacerlo para entender el fondo de que un Evo Morales pueda ir al Tiahuanaco a recibir el poder desde la tradición y los grandes sabios, y luego ir a La Paz y recibir la investidura de presidente. Eso es posible gracias a un reelaborar el imaginario mítico, que la izquierda, el marxismo, ¡buah!, tenía un problema terrible, porque había que ser ateo para ser revolucionario. Y de lo que se trataba más bien es de poner en funcionamiento a los dioses en la línea de la liberación. ¿Y quién lo hizo eso? Pues un tal llamado Karl Marx. Tengo un libro que voy a donar ahora, edición venezolana, pero escrito hace muchos años. Miren qué nombre escandaloso. Las metáforas teológicas de Marx. Marx fue un teólogo. Se preparó a ser asistente de Bruno Bauer en Bonn. Y Bonn era un teólogo. Bauer. He visto los 26 tomos de la obra de Bruno Bauer. Es pura teología. Y él iba a ser el asistente. Si no lo echaban por ateo a Bruno Bauer, Marx hubiera sido asistente de teología. ¿Qué tal? Y no lo hubiéramos tenido porque no hubiera escrito El Capital. Por suerte echaron a Bruno Bauer y se quedó sin chamba, sin trabajo, y fue Marx. Pero no se imaginan todo lo de teología que tiene. Pero explícita, en El Capital, en el quinto tomo, dice, lo que los teólogos llaman el pecado original es la acumulación originaria. Entonces los marxistas dicen, qué chiste este Marx. ¡Ah! Los católicos, así a los Ratzinger, mi profesor en Münster, fue profesor mío, el actual papa, dicen, qué falta de respeto. Pero Marx conocía perfectamente la teología del pecado original, tiene 17 textos. Entonces, cuando uno lee los 17 textos, sabe lo que dice Marx, han deshistorificado al pecado original. Hacha. Entonces hay que historificar el pecado original.
¿Qué significa? Que hay una estructura de dominación que crea la naturaleza intersubjetiva del ser humano en cada etapa histórica. El capital es la estructura que condiciona la formación de mi propia conciencia. Yo nazco obrero o patrón, yo nazco desde la propiedad privada y capitalista. Ya tengo el pecado original. Más interesante que San Agustín y el Concilio de Trento, el señor Marx. Y empiezo este texto de la teología de Marx con un texto del dinero, en los Grundrisses, y que tiene que ver con el texto que cité, es Filipenses. Dice Marx así: el dinero, siendo de naturaleza divina, no, al contrario, el dinero, siendo naturaleza de esclavo fuera del mercado, se transformó en el capital en naturaleza divina. O es decir, el texto de Filipenses decía, siendo naturaleza divina, se alienó y tomó la forma de esclavo. Y Marx dice, siendo de naturaleza esclavo, y usa la misma palabra en alemán que la traducción de Filipenses de San Pablo al alemán de Lutero, siendo naturaleza esclavo, se enaltece a sí mismo y toma forma divina. El dinero es el anticristo. Pero como los marxistas no sabían nada de la Biblia, no se dieron cuenta. Y como los cristianos no sabían nada de Marx, no se dieron cuenta. Marx estaba nada menos que diciendo que el capital era el anticristo. Y lo dice explícitamente en el Capital. En el segundo capítulo dice, les puso en su frente el número de su nombre y les dio la capacidad de vender y comprar. Libro del Apocalipsis 13:17, 17:13, que está en los Grundrisses y en el Capital. Marx sabía teología, pero a fondo. Entonces yo tomo miles de textos y muestro que si uno todas las metáforas, me sale una teología. ¿Sabe cuál? Teología de la liberación. La teología de la liberación fue la primera que usó Marx. ¡Qué escándalo! Y yo, en este momento yo diría más que eso. Benjamin dice, se trata de un mesianismo materialista histórico. ¿Cómo puede ser? Un mesianismo materialista. Justo. Era un mesianismo de la gestión de Dios en la historia, pero que había que hacerlo desde los esclavos. Eso es el materialismo histórico. O es decir, que Benjamin está hablando sin darse cuenta del cristianismo. O es decir, una tradición mesiánica más Marx. O es decir, Marx en el siglo XXI le va a pasar como a los cristianos del primer siglo. Platón era demoníaco. Era la eternidad de la materia. Ellos, los primeros padres de la iglesia, consideraban a Platón algo terrible. Y luego montaron sobre Platón 8-10 siglos de teología. Fue todo platónico, desde el siglo III hasta Aristóteles. Fue Platón. Eso va a pasar en el siglo XXI con Marx. Marx va a ser el componente necesario del cristianismo crítico. Sin él, el cristianismo se hace una gestión ideológica y dominadora de la historia. Ahora ustedes me dirán, bueno, pero Marx es europeo y no es de nuestras culturas originarias. Todo crítico de toda cultura le sirve a las demás culturas. Por eso que yo también creo que el diálogo transmoderno no es entre los que conocen cada cultura, los sabios de cada cultura, sino entre los críticos de cada cultura y de los que desde los recursos críticos de su propia cultura están elaborando un desarrollo crítico de su cultura. Esos son los que hay que reunir para el diálogo intercultural. Si no, se transforma en un budista que se reúne con un aymara y con los otros y hacen la gloria de mi cultura. ¿Y para qué sirve? Para apoyar la dominación. No, hay que llamar a un indígena crítico, que también hay criticidad. Porque Guamán Poma, bien que se critica a los incas, ¿eh? Claro que como era una familia noble, pero que los incas habían dominado, entonces Guamán Poma se lanza contra los incas y también contra los que se pasan por inca y les llama, ¿cómo le llama estos caciquillos? O es decir, indígenas
que colaboracionista a los españoles domina a los indios y él los critica. O es decir, Guamán Poma ya es un crítico también de la complicidad de los indígenas con el régimen español. Ese es el tipo de persona que yo necesito que discuta con un crítico del pensamiento bantú, que también tomó el pensamiento bantú para dominar a los bantúes, y con un chino que era confuciano y que criticaba a Confucio. Entonces, el diálogo debe ser entre los críticos de cada cultura, desde los recursos críticos de cada cultura. Y no hay que pedir a los europeos, como piensa Habermas, que me den los recursos críticos. Porque cada cultura tiene recursos críticos. Y si no los tuviera, puede dialogar con la modernidad o con otras culturas para ver cómo elaboraron desde sus recursos propios los principios críticos. Y se pueden descubrir. Es una cosa a segundo nivel, ya mucho más complicado. Esto lo digo aquí en este trabajito que se llama La transmodernidad y la interculturalidad. Entonces, al final, porque son cinco momentos, hablo de justamente diálogo intercultural entre los críticos de su propia cultura. Entonces, a mí no me interesa un musulmán que diga los musulmanes somos los mejores, sino un musulmán que diga, mire, yo desde el propio Corán puedo fundamentar la liberación de la mujer. Ah, ¿cómo? Y hay. Y se tienen que oponer a sus ulemas y a su gente, y mala suerte. En el propio Corán hay principios antimachistas, pero no se lo vaya a imponer yo del feminismo norteamericano que no sabe nada de la cultura islámica. Y así cada cultura tiene en su propia cultura recursos. Y si no los tuviera, vuelvo a repetir, hay que inventarlo. Y se pueden inventar los principios críticos que habían pasado desapercibidos. Interculturalidad solo está hablando del diálogo. Y también es muy peligrosa. Porque pareciera que el diálogo ya lo podemos establecer, pero es asimétrico. En la cultura aymara con la cultura norteamericana de la Coca-Cola tiene una asimetría feroz. Porque todos están viendo en la televisión la Coca-Cola como algo a imitar, y si sale algo aymara, es algo folclórico que, bueno, ya va a desaparecer. Entonces, no hay interculturalidad, porque en realidad lo que hay de hecho es la destrucción de las culturas desde la cultura moderna que se impone por el mercado. Y la Coca-Cola no es un producto. Y yo mismo a veces pido una Coca-Cola, y digo traicionero, pero la pido. Me anima, ¿ves? En vez de la coquita. Pero uno sabe qué le va a hacer. Hay tantas cosas que traicionamos. Es como Bartolomé Las Casas, que decía, quería liberar al indio. Y decía, que a mí no me paguen con indios la encomienda, sino que me paguen en dinero, mi tarea, ¿no? Pero ese dinero también salía de las minas, así que también salía del indio. No había cómo vivir sino a costilla del indio, ¿no? Lo mismo ahora. La Coca-Cola es cultura. No es una pura mercancía. Es más, es una cultura a un nivel tan profundo como el consumo, que es lo más profundo de una cultura, que es el gusto que tengo por el alimento. ¿No? Y el niño le dice a la mamá, mamá, coca, que significa tengo sed. Ya mire, la sed fue determinada por un producto universal, ahora sí universal, y está perdido ese niño. Y así están casi todos. Entonces, no hay interculturalidad en este momento, hay extinción cultural. Entonces, la interculturalidad es casi un postulado. Tenemos que ir a una, pero tiene que ser simétrico. Y no es simétrico ni económica, ni política, ni por la aspiración de la gente muchas veces. Entonces, es una tarea a contra corriente. Pero lo que pasa es que esta cultura no da. Esta crisis es una pequeña crisis, pero habrá más profunda, y la ecológica es absoluta. O sea, la crisis ecológica es absoluta. La especie humana se va a suicidar, y no a mucho plazo. Uno o dos siglos y desaparecemos como especie si no tomamos medidas a fondo. Y entonces el capital no va a poder resistir eso. Ese punto no lo vio con claridad Marx, pero lo supuso en la teoría del plusvalor relativo. Eso se lo puse al profesor Wallerstein y le gustó mucho. La ecología fundada en Marx.
Las palabras se pueden cambiar. Quiero indicar simplemente si es un concepto negativo, porque no me interesa la modernidad, sino lo que viene después. Entonces, podría ser algo, pero por ahora es llamar la atención de que no es posmoderno. Es decir, es antiposmoderno, sobre todo, primero. Y estoy de acuerdo que modernidad no es la palabra positiva para todas las otras culturas. Habrá que ir encontrando otra con el tiempo. Sería la afirmación crítica de las culturas que fueron despreciadas por la modernidad y que descubren su valor y se desarrollan desde sí, pero en diálogo con la modernidad. En diálogo. Pero vuelvo a repetir, el diálogo ahora lo gestiona el que no es moderno. Y al decir no moderno no es porque esté atrasado, no, porque tiene capacidad de ir más allá. Al decir no moderno, estoy diciendo algo mejor que la modernidad. Pero las palabras traicionan. Si encuentras una palabra mejor, víctima, transmoderno, todas las palabras están contaminadas. Todas. Y yo, mire, si leen mi librito, Filosofía y Liberación, yo digo, yo estoy hablando con una terminología europea. Es como el hijo que se rebela contra el padre, pero lo insulta en su lengua, hasta que empieza a crecer y empieza lentamente a crear nuevas palabras. Bueno, de todas maneras, transmodernidad ya es una palabra nuestra. Ya la estamos creando con las raíces del castellano y todo, pero ya el contenido ya no es, y llama la atención, no es. Y igual que exterioridad, pero exterioridad en el sentido cultural también es novedoso, la alteridad nuestra, América Latina. Ya empieza a haber una nueva terminología, porque tenemos, como dice muy bien Walter Mignolo, un distinto lugar de enunciado. Ahora, eso lo pueden ver ustedes en la Filosofía de Liberación en el año 69. Yo estaba estudiando Heidegger y Hegel, y estaba haciendo una ética ontológica de Heidegger. Y en el segundo capítulo me pasaron Levinas, Escanone. Dijo, lee este hombre. Yo estaba en París 4 años y no lo conocía. Era un profesor de París. Leí aquello en una semana y ¡pa! Descubrí. El tercer tomo de mi ética es el tema de la alteridad, el otro, América Latina, y ahí empezó todo. Todo lo que nos está pasando, el árabe lo puede pensar porque tiene una lengua ya muy construida a nivel, ¿no? Los chinos igual, los hindúes igual. No todas las culturas lo han hecho de esa manera, pero en fin, distintas etapas. Pero estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo con la objeción que podría venir después. Y usted, profesor, está hablando con demasiados autores europeos. ¿Y dónde están los nuestros? Y bueno, los nuestros están ahora recién hablando. Pues si yo digo, yo soy la última generación eurocéntrica y no puedo ya nacer no eurocéntrico. Ya mis alumnos podrían nacer no eurocéntricos. Y si son mayas o náhuatl o quechuas y aymara y hablen su lengua y escuchan lo que yo digo, ellos sí van a poder partir de sus propias tradiciones. Yo ya, si tuviera 23 años, primero estudié el mandarín y después o el náhuatl o alguna gran lengua nuestra, pero primero el mandarín, porque es una lengua muy importante para la historia mundial. Leemos los autores europeos como se deben leer, cronológicamente, viendo su vida, cómo fueron produciendo cosas. Y luego leemos al latinoamericano, así, rapidito, 1 o 2 libros para dar cuenta y vamos para adelante. No se puede, hay que leer también la biografía. Eso es lo que he hecho en mi historia. No es una historia. Yo tomo los autores, por ejemplo, Hegel. Hegel, hasta Marx trabajó Hegel, pero Marx tampoco vio que Hegel era un gran autor metropolitano que hablaba de las colonias y que justificó las colonias. Marx no vio ese tema. Entonces Hegel pasa a la sociedad civil al Estado pensando en Inglaterra y en las colonias. Y Hegel dice, en Europa hay cada vez más ricos menos y más pobres más. Es decir, más mayorías de pobres y los ricos se van haciendo cada vez menos. Entonces, ¿qué hace Europa? Envía a sus pobres a las colonias, dice Hegel. Y allá se vuelven una clase
sustantiva porque tienen propiedad. Ahora, cuando en América se termine la geografía, Estados Unidos, nosotros ni entramos, entonces va a venir la revolución en América, porque se va a dar la contracción interna. Es decir, que Hegel en 1821 decía, Inglaterra ha descubierto que es mejor liberar a las colonias que mantenerlas sujetas. Y Iturbide decía, viva la emancipación. Y Hegel ya decía, a Inglaterra le es más barato México libre, pero explotado en un nuevo contrato, que ni le envío la burocracia, ni le envío el ejército, pero lo endeudo con un empréstito y le empiezo a hacer el contrato neocolonial y me apropio de toda la riqueza. Hegel ya estaba viendo la emancipación y cómo eso era un nuevo tipo de colonia. En realidad Hegel estaba citando un texto de Aristóteles que hablaba de Cartago y donde Aristóteles dice, en Cartago a los pobres se los enviaba a las colonias. Eso lo descubrí después. Pues si yo leí a Hegel que pasa la sociedad civil al Estado, de un Estado liberal nacional al imperio. Y al imperio inglés ya no hay contradicción de clases, porque hasta el obrero se siente inglés dominando a la periferia y entonces ya no hay lucha de clases. Y lo cierto es que no hubo, porque por más que hubiese trade unions y todo, nunca hubo revolución en Inglaterra. Entonces, Hegel vio el tema, pero yo leí el centro-periferia en el pensamiento de Hegel, que nadie lo había visto. Entonces, el asunto es releer todos los textos desde la periferia, un poco como hace Edward Said, que lee la literatura con la hipótesis del centro-periferia, o es decir, una nueva lectura de toda la historia. Yo leo a Locke, pero no como el inventor del liberalismo, eso ya es conocido. Leo a Locke como el que justifica la esclavitud, que justifica la conquista de América y que justifica la dominación del indio. Está dado mismo en el segundo tratado del gobierno, que todo el mundo lee, pero que nadie ve. Está ahí, es un Locke terrible. Y Hume también, y así todos. Entonces voy leyendo lo no leído de los autores. Pero o es decir, los puedo usar contra ellos. Pero todavía los Guamán Poma no tenemos tantos estudiados como para que ya partamos de ellos. Nezahualcóyotl, los grandes pensamientos de los amautas. Y al mismo tiempo, su complicidad con la dominación de su época. También. Tlacaelel propuso una gran ideología. Decía, el sol se puede apagar, ¿cierto? Porque el sol es el origen de la vida, que de ahí sale el maíz, y el maíz yo lo como y tengo vida. ¿Quién le da la vida al sol? Hay que hacer sacrificios. Eso era perfectamente racional. Significa, se daban razones. Pero de esa manera el imperio azteca tenía que conseguir víctimas para el sol. Y entonces el imperio azteca tenía una justificación también teológica, mítica, de su existencia. Tlacaelel, entonces, era un gran ideólogo del imperio, lo hacía nada menos que el que soportaba al sol. Era una gran visión de dominación. Y por eso Nezahualcóyotl critica esto, pero sobre todo la tradición de Quetzalcóatl, en que dice que no hay que haber sacrificio. Entonces podemos empezar a ver la crítica interna del imperio azteca. Y cuando llega a Cortés y dice no hay que hacer sacrificio, dice, ah, este debe ser de los de Quetzalcóatl, que también estaban en oposición a los sacrificios. Entonces, estudiar esa contradicción interna es también parte de lo que tenemos que hacer. Pero de ahí tendría que surgir toda la filosofía futura nuestra en diálogo con las otras, ¿no? Y sobre todo, como yo decía al principio del Omé, el Omé, Omé Teotl, significa el dios Teotl dos, Omé Teotl. Pero es abstracto, Omé Teotl. Quetzalcóatl es Quetzal, es las plumas del Quetzal, es lo divino. Y Coatl es el cuate, es el gemelo, es el otro. Entonces, Quetzalcóatl es lo mismo que omete otro, uno simbólico y otro ya filosófico. Porque el dos divino ya es unívoco, ya no es simbólico, es un concepto. Mientras, en cambio, Quetzalcóatl es un símbolo. Es decir, que el pensamiento azteca empezaba a ir a un pensamiento abstracto, conceptual, universal para los aztecas, ya no mítico, sino un logos propiamente
filosófico azteca. Ahí, bueno, hay discusiones que si ustedes quieren, pero eso pasaba también entre los amautas, y el mismo Toynbee dice que la visión que tenían del origen de sus dioses y demás era una protofilosofía. Estaba a nivel al menos de los presocráticos, a nivel de Heráclito y de Parménides. A ese nivel estaban nuestros indígenas y ya tienen una concepción del universo pensada, mítica, pero también ya abstracta, que era conceptual. No estoy en contra del concepto, pero hay conceptos simbólicos y hay conceptos unívocos, en fin, hay que saber. Podría aquí meter en la semejanza, o es decir, uno de los grupos podría imponer su visión, este A, imponérselo a B y a C, y hacer de su visión, pero eso sería la identidad que domina la diferencia. Pero en la semejanza es justamente cada uno contribuye en la simetría, en algo común. Justamente, ya saqué el tema, todos los pueblos de América, de Alaska hasta los Onas, tienen esta gran visión del mundo. Y lo vimos en el Inti Raymi hace años, cuando se juntaron 60 sabios, y yo fui el único blanquito que invitaron. Pero lo invitaron por mi librito El Encubrimiento del Otro, que les había gustado. Y además esta visión de la historia les gusta también, porque los deja en su lugar. Entonces, se sintieron representados. Este es el horizonte de semejanza. No la identidad que propusieron esos, que justamente fue la dominación de la modernidad sobre los otros. O decir, que esos antropólogos son unos ignorantes y no escucharon lo que los sabios les decían de su exterioridad, que tenían que aprender si querían aprender algo. Ahora, por lo general, entonces, no es el sabio de la cultura quichese, no. Sí. Arahuaca. No eran de estas culturas originarias las que tomaban de la modernidad lo que a ellos les interesaba, sino al contrario, era la ciencia moderna que se imponía a ellos y le decía, no, esta cruz ya es influencia cristiana. Y es una barbaridad que no tiene nada que ver con el tema. Además ni saben el significado posiblemente ni de la cruz cristiana, porque la cruz cristiana es una silla eléctrica. La cruz cristiana es cómo se mataban a los subversivos del imperio. Por lo tanto, no es un signo religioso, sino es el signo de una silla eléctrica, que era política y además de condena. Entonces, si, ¿cómo va a ser eso un hecho religioso para otra cultura? Es imposible. Es un absurdo. Además, es un absurdo para casi todas las otras religiones. Que no sé si ustedes lo observan, pero como uno está tan habituado, no le cuesta verlo. Pero ni Confucio, ni Mahoma, ni ninguno de estos grandes fundadores, pues murió en la suya eléctrica de su cultura. Entonces es un escándalo realmente, una cosa muy tremenda lo que le pasó al fundador del cristianismo. Pero ya la hemos de tal manera mitificado, que ya ni entendemos lo que fue. Bueno, tú has dado el mejor ejemplo de la semejanza. Yo me acuerdo que en esa reunión, además, todos, desde los Cree de Canadá hasta los del sur del imperio, hicieron un culto al fuego. Y miren qué notable, uno del norte traía también, sin que nadie se lo hubiera pedido, una bolsita con tabaco. Y el tabaco era el incienso de América, porque no había incienso. El tabaco es el que se tira al fuego. Y entonces empezaron a hacer el fuego. Y qué notable, lo hizo un Cree de Canadá. Y lo hizo de tal manera que había que prenderlo, pero no tenía que salir ni un poquito de humo. Y justamente entre los aztecas me recordé el texto que dice, y es un fuego humeante. Y el fuego que humea es un mal fuego. Porque no está bien hecho. Y entonces todos dijeron, nosotros tenemos el culto al fuego. Hasta los del sur de Patagonia, hasta Canadá. Esas son las semejanzas. Hasta sabían cómo hacerlo y el de Canadá sacó su tabaco y lo tiró. Ahora, para llegar tabaco a Canadá, dese cuenta todo el camino que había que hacer.
Y en las épocas indígenas se hacía ese camino, vendiendo tabaco que era el incienso de esa época. Y eso era parte del comercio que había entre América, ¿no? Entre la parte del sur, de tropical, con Canadá, que era el norte. Eso es justo lo que permite la analogía. Voy a mostrar otros ejemplos en la política de la analogía, porque si pensamos en Hegel, universal, abstracto y concreto, no salimos de la universalidad unívoca. Para decirlo rápido, hay tres, muy conocido esto, lo unívoco es, algo es lo que es y no es otra cosa. Y la identidad y la diferencia es lo mismo. Si yo digo la mesa y la silla, claro, la mesa no es la silla, pero en la totalidad del aula, la diferencia es interna a la totalidad, que es el acto pedagógico, porque la mesa no es mesa ni de carpintero, ni es la mesa del juez, hay muchas mesas, pero esta mesa de esta forma está determinada por el acto pedagógico. Quiere decir que hay una totalidad y la diferencia se funda en la identidad. Hay una diferencia, una silla no es una mesa, pero la identidad es el acto pedagógico. Y el acto pedagógico explica todo lo que hay en el aula, desde la ventana, el pizarrón, la sentada, yo aquí, todo. Eso es lo unívoco. Lo equívoco es cuando algo es totalmente distinto a otra cosa. Y entonces es mi problema con Levinas, porque él dice, el otro es absolutamente otro. Y entonces, claro, si es absolutamente otro, ¿qué entiendo de él? ¿Qué puedo tener de él si es absolutamente otro? Es el judío que piensa la trascendencia como absoluta. Pero entonces, ¿esa trascendencia cómo interviene en la historia? ¿Y cómo se expresa? Entonces es lo equívoco. Mientras que lo análogo, como es representado, es aquello que puede tener un ámbito en donde hay semejanza, no identidad, y distinción analógica, no diferencia. Claro, eso armó un lío, porque yo dije, no la diferencia de Derrida, 1971. En mi primer tomo de la ética yo critiqué a Derrida, en la le voy al fenómeno, la voz y el fenómeno. Miren, ¿en qué época? Cuando Derrida en América Latina nadie lo conocía, pero yo lo había conocido en París. Y en él habla de la diferencia. Pero yo digo, no, yo voy a hablar de la distinción y la semejanza. Y entonces mi amiga en Estados Unidos, una amiga dice, ah, Enrique, está contra la diferencia. Claro, mi diferencia era más diferente que la diferencia. Porque la distinción analógica es más diferencia, porque la diferencia en la identidad, en el fondo, no es diferencia. La silla y la mesa, las dos son pedagógicas. Y por lo tanto, no hay diferencia. La clase obrera con la clase capitalista está dentro del capital. Y la clase obrera como obrera está determinada por el capital. Pero el sujeto que es trabajador, en tanto sujeto de trabajo, es trabajo vivo. Y como trabajo vivo es anterior al capital y posterior al capital, guarda exterioridad al capital. Esa es una discusión con Negri, es una discusión con mucha gente, y lo tengo muy claro. Y en eso nadie me lo ha podido refutar. Marx piensa eso. Entonces, la analogía permite pensar en la semejanza. Entonces yo podría decir, todas las culturas indígenas piensan en estos cuatro puntos, que en el fondo son primeramente dos, y después se hacen cuatro, por eso mujer, varón, las abuelas y los abuelos, y la mujer casi siempre aparece antes porque es la gestadora, es la matriz, pero, y luego se hace cuatro, y estos son los puntos cardinales, el norte, claro, para los del norte es frío, pero para los incas el sur es el frío, entonces lo que en el norte se habla del norte, en el sur se habla del sur, además, ¿por qué el sur está abajo? Yo no sé. Habría que hacer el mapita poniendo el sur arriba, simplemente, ¿no? Porque lo de arriba uno como que lo valora más y lo de abajo como que valora menos. Entonces hay un mapa muy bonito, primero que está invertido, lo cual es correcto, y luego representado la geografía según la superficie y no según esta manera de que el norte es grandísimo y el sur es chiquito, Groenlandia es más grande que América del Sur. En fin, todos son representaciones. Y entonces se podría entender todo de manera distinta.
Thank you.